Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, tú eres el pueblo, y el bien de Dios, la gracia de ser humano, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir. Ayúdanos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Por la gloria, por esta victoria, y gloria por esta gloria, te alegrará. Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. El invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guárdame tus leyes. Ay, mi Dios, sálvame. Perseguidores, están lejos de tu voluntad.
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los males y Señor de la misericordia, que por tu palabra hiciste todas las cosas. Y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas. Y para que viviese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu pueblo, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre de mil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si la sabiduría me procede de ti, será a la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo. Y que sabe lo que es el amor a tus ojos, y lo que repose con tus preceptos. Manda de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala. Ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Yes, please.
tú has engendrado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Elevemos nuestra súplica al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de su presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado.
Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que María estuviera junto a la cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría sus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y en la pobreza. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica y de los sacerdotes y diáconos que colaboramos al servicio de todos ustedes en este lugar, ofrecemos esta Santa Misa por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Damos la más cordial bienvenida a los peregrinos de la familia Sánchez Drazo Albuerne y familias invitadas. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que les conceda, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, cuanto con fe le piden. Se unen también a nuestra plegaria y alabanza los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestras oraciones. Antes de comenzar la celebración de los santos misterios, vamos a reconocer con humildad y sencillez que somos pecadores y pidamos perdón de nuestros propios pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos a todos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu. Que vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que compartimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El
pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor, creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos.
Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, mediante la participación en la Eucaristía, nos unimos a Cristo formando un solo cuerpo con Él. Así, en Cristo nos unimos a Dios y somos hechos de su mismo linaje. Los que nos unimos a Cristo formamos la comunidad de creyentes, la Iglesia, la cual se construye en torno a la Eucaristía. Debemos aprender a ser fieles al Señor de tal forma que su vida no solo se nos comunique, sino que se manifieste en nuestros comportamientos de cada día. De nada nos serviría participar de la mesa del Señor si después unimos nuestra vida al malo. Pues aun cuando no lo aceptemos de un modo directo, con nuestras malas obras estaríamos indicando que no es a Cristo, sino al demonio a quien nos hemos unido. Hoy Jesús en el Evangelio nos hace caer en la cuenta de lo que importa escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y por eso utiliza de una manera sencilla estos dos ejemplos. Dice así Jesús: semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca, ese es un hombre prudente, de modo que obtiene una construcción sólida y firme, capaz de afrontar los golpes del mal tiempo. Si por el contrario, quien edifica no tiene esa prudencia, acabará por encontrarse ante un montón de piedras derruidas, y si él mismo estaba en el interior en el momento del choque de la lluvia fluvial, podrá perder no solo la casa, sino además su propia vida. Hermanos, no basta acercarnos a Jesús, sino que es necesario escuchar con la máxima atención sus enseñanzas y sobre todo ponerlas en práctica, porque incluso el curioso se le acerca y también el hereje, el estudioso de historia o de filología,
pero será solamente acercándonos, escuchando y sobre todo practicando la doctrina de Jesús, como levantaremos el edificio de la santidad cristiana para ejemplo de fieles peregrinos y para gloria de la Iglesia Celestial. Mediante nuestros sentidos vamos llenando nuestro corazón de una serie de experiencias que después aflorarán en nuestra vida diaria. En nuestro corazón el Señor quiere también hacer su morada. Ojalá y no solo vayamos a la fuente de agua viva, sino que nos llevemos el manantial con nosotros para que nos transforme de pecadores en justos y haga que nuestras obras sean hechas conforme a su voluntad santísima. Ya el Señor decía a los judíos que no creían en Él: si no quieren dar crédito a mis palabras, crean por mis obras, pues ellas dan testimonio de que realmente yo vengo de Dios. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? Recordemos nuestra fragilidad, que muchas veces nos ha llevado a abandonar los caminos de Dios y a quedarnos con un invocarlo solo con los labios. La firmeza de nuestra fe se manifestará en la medida en que no solo llamemos al Señor, Señor, y a Jesús, sino en la forma en que escuchamos su palabra, la meditemos en nuestro corazón, la pongamos en práctica y la anunciemos a los demás desde nuestra propia experiencia, como testigos y no como expertos conforme a los criterios de este mundo. Cuando anunciamos lo que vivimos, estamos dando a conocer que Cristo está en el centro de nuestra vida y que nos hemos afianzado fuertemente en Él. El Señor es quien edifica nuestra vida como una morada digna para Él. Sabemos nosotros la fuerza de nuestras palabras y de nuestras obras. Podremos aparentar ser personas rectas, sin embargo, nuestras palabras y lo que hagamos manifestarán qué clase de personas somos realmente. Hoy el Señor nos reúne aquí, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para alimentar nuestra vida, para alimentar nuestro corazón con su palabra, que como una buena semilla se siembra en nosotros para que produzca abundantes frutos de salvación. El Señor quiere que nos hagamos uno con Él en la participación de su cuerpo y de su sangre y que seamos signo de unidad y no de división. Por tanto, los que participamos de la mesa del Señor no podemos vivir divididos a causa de nuestros egoísmos. El amor fraterno debe ser el primer fruto de nuestra unión a Cristo, pues quien odia a su hermano es un mentiroso cuando dice que ama a Dios. No nos convirtamos en destructores de la Iglesia, más bien, construyámosla mediante una vida recta que propicie la alegría y la paz en nosotros. Al paso del tiempo, hermanas y hermanos, no podemos vivir a la deriva. Los que no tienen un rumbo definido en su vida no pueden decir que están extraviados o perdidos. ¿Qué somos realmente? ¿Qué cimientos tiene nuestra vida? Puede ser que iniciemos muchas cosas y fácilmente las abandonemos, no solo por falta de una sana disciplina, sino porque no sabemos lo que realmente pretendemos. Contemplar hacia el horizonte y vernos realizados de alguna forma nos pone en camino. De lo contrario, el futuro nos encontrará desprevenidos y nos derrumbaremos estrepitosamente en la decepción y en la depresión. El Señor no solo nos quiere en diálogo, llamándolo a Él Señor y hermano a nuestro prójimo, nos quiere cercanos unos a otros e identificados con Él. Mis hermanas y hermanos, mientras la palabra de Dios no transforme nuestra vida y mientras la palabra de nuestro prójimo no nos ponga en camino para remediar sus males,
No podemos decir que realmente vivimos con firmeza nuestra fe. Si hemos entrado en comunión de vida con el Señor, no nos quedemos en una fe de labios para afuera. Si somos hijos de Dios, que sean nuestras obras las que manifiesten lo que realmente llevamos en nuestro corazón. Y que Dios, Padre misericordioso, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos conceda la gracia de saber escuchar su palabra, de ponerla en práctica, para que no solo nos llamemos hijos de Dios, sino que lo seamos en verdad y lo manifestemos con nuestras obras, con nuestras palabras y con nuestra vida misma. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso. Por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos y digamos a cada una de estas peticiones, diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la familia Sánchez Drasdo Albuerne y familias invitadas, por los enfermos, en especial por la señora María del Carmen Albuerne, que está cumpliendo 90 años de vida. Oremos. Por este sembrador de California y por todos sus radioescuchas. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los peregrinos de la familia Sánchez Drasdo Albuerne y familias invitadas. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo. Y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, hoy necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
cuerpo de Cristo. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El próximo lunes, día 12, a las 7 de la noche, como todos los días 12, tendremos el Rosario del Amor Guadalupano.
Nos reunimos normalmente en el atrio del baptisterio, atrás de la imagen de San Juan Pablo II, para recitar este rosario. Les pedimos que traigan su rosario, su velita y un paraguas por las dudas. Y los que no puedan participar, que en un momento determinado donde se encuentren, nos acompañen uniéndose rezando el rosario. Al bendecirlos ahora, tengo la intención de bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.